Sí, buenos días, Brady. Ante el paso de este fenómeno, la Policía Nacional, sobre todo aquí en la provincia de Duarte, se mantiene atenta, se mantiene sumado a las actividades del COE para evitar que la gente sufra daño a causa del paso del fenómeno. Nos mantenemos supervisando, nos mantenemos vigilando y previniendo en las zonas vulnerables para así evitar entonces que desaprensivos al momento de desplazar a estas personas que pudieran estar en peligro, que estos se aprovechen de las propiedades de estos ciudadanos que en condiciones de vulnerabilidad van a ser socorridos por el COE. ¿Qué recomendarle definitivamente, director, a la población en este momento? Sí, recomendar a la población en sentido general que hagan caso a las orientaciones que dan las autoridades, que en este momento solo queremos protegerla ante el paso inminente de este fenómeno. Muchas gracias.